Adrián González está celebrando dos años porque es el presidente de Cazadores de Fake News. Si algo representa todo, es parte de lo que es este mundo cambiante, justamente son los fake news. Y si unos luchadores tienen en la Internet el mundo entero, son estos cazadores de fake news para tratar en lo posible de que no nos engañen. Porque si algo está pasando es que la política eh, se está haciendo fundamentalmente a través de las redes y no suele ser una cosa como muy verídica las, eh, los que muchos candidatos, si no son todos, eh, suelen decir del contrario. Por lo tanto, está eh, gente como este que tenemos aquí, este muchacho, eh, porque ¿qué edad tienes tú? Eh, 39 todavía. Ah? 39 todavía. Ah. Eh, Adrián González tiene 39 años. Eh, Adrián vive fuera de Venezuela. Bueno, si no, no podría ser el, el presidente casado de Fake News, evidentemente, porque si eh, las democracias o eh, grupos demócratas eh, utilizan eh, hackers y basura de esa, eh, las dictaduras con mayor razón. Pero en fin. Y yo sí digo que son una basura los hackers porque eh, lo que hacen es, eh, desde mi punto de vista, totalmente ilegal y es engañar. Pero, ¿qué opinas tú de los hackers? Eh, bueno, sabes que el término hacker ha evolucionado mucho con el paso del tiempo, ¿no? Actualmente los especialistas en lo que es ciberseguridad, precisamente los profesionales en ciberseguridad, ellos asumen su papel de que ellos son hackers positivos, de que estudian todo lo que es la ingeniería de un sitio web o de, o de digamos, de, del sistema de una empresa, precisamente para evitar que las personas, los delincuentes, porque son delincuentes esta, estas personas que atentan contra la, la seguridad de, de, en internet de las empresas, para evitar que, eso, que esos delincuentes accedan. Entonces, el término hacker, fíjate, ¿no? ha evolucionado desde una cosa que era súper negativa hace más o menos 10 años, a algo que se asume como un trabajo que es muy serio y que, que bueno que cada vez más es más solicitado en el mundo y en latinoamérica también claro yo me refiero a esos hackers que a los cobran, claro. viven eh, porque unos cobran y otros lo hacen por amargura y por, por resentimiento o por lo que le dé la gana eh, eh, cómo se llama Hablando mal de la gente, hablando mal de, de dirigentes, hablando mal de artistas, eh, inventando cosas. No hablando mal, porque tú puedes criticar a una persona y si eres un personaje público, ya seas político o artista, ya sabes, te asumes, asumes que a la gente no tiene por qué gustarle todo lo que tú haces. Y a lo mejor están acertados o a lo mejor están equivocados en lo que están diciendo o escribiendo. No, no, no. Es esa gente oscura que se dedica ¿no? a desprestigiar a otros. Esa gente oscura que se da mucho en el mundo político, por cierto, eh, que cada vez está más infiltrado por el gran poder, ¿no? que es el narcotráfico. Así es. Bueno, este, hay, mucha, hay muchas dimensiones de lo que estás hablando. ¿no? Inicialmente me estaba refiriendo a los hackers que hackean sistemas y que penetran. En, en sistemas, ¿ok? Que, que, que forma otra, es otra arista de este gran problema que hay actualmente con las redes, con la guerra híbrida, muchos conceptos que de repente son un poco complejos, ¿no? Pero también están los otros hackers, los hackers de las mentes, de las voluntades de las personas y de las democracias. Para, para hacer ese tipo de trabajo que hace ese tipo de hackers, que nosotros llamamos desinformadores, no es necesario tener eh, conocimientos eh, demasiado sofisticados de. de a nivel de lo que es computadora, eh, hack, hacking en sí, o sea, penetración de, de sistemas de, de seguridad en, en Internet, sino se necesita eh, sabe, ser hábil en lo que es el manejo de la propaganda y la desinformación. Y precisamente con esta herramienta es que se hackean conciencias. Ese es el gran problema actualmente. El hackeo de las conciencias es, es algo que muchas personas ignoran. Piensan que simplemente eh, lo que están viendo por Twitter, bueno, es una opinión de alguien, pero eh, es necesario, en ciertas ocasiones es necesario profundizar y saber realmente quién es el que está difundiendo eso, quién fue el que amplificó eso y con qué intención. Y, y allí es que empiezan a verse las cosas, a descubrirse todo este montón de problemas que hay, redes que hay, etcétera. Bueno. Eh, y yo diría como el poema aquel de Andrés Oli Blanco, desengáñese comadre que no hay angelitos negros, desengáñese comadre ¿no? que no hay grupo político que no tenga su hacker. Ya sí. sean eh, los demócratas, ya sean los dictadores, ya sean los narcotraficantes y más grave todavía, entre muchos demócratas, entre... Eh, lógicamente también hay que pensar los delincuentes quieren llegar al poder para ser mejor ganar más y demás el narcotráfico cada vez está más infiltrado en la política y en las eh, palacios o casas de gobierno ahora eh, ¿por qué hace dos años así te, a ti se les ocurre ¿no? meterte a cazadores de feinitos? mira eh, hace dos años veamos el contexto hace dos años más o menos estaba plena crisis política estaba ocurriendo estaba iniciando el fenómeno de, 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 de que después terminó convirtiéndose en, en, en Juan Guaidó en el presidente Juan Guaidó eh, las marchas la época de marchas había muchas muchas eh, circulaban muchas noticias por WhatsApp eh, un grupo de amigos y yo fundamos una especie de red donde difundíamos noticias que nosotros sabíamos que eran de, de medios eh, serios de Venezuela, de, de portales web que nosotros, bueno, somos tuiteros, éramos tuiteros en ese momento, y realmente nos dimos cuenta de que en nuestra familia no tenían ni idea de dónde, dónde leer las noticias que eran fiables, ¿no? Entonces, poco a poco, creamos un grupo de, de WhatsApp donde se unieron unas 20 personas inicialmente, y cada una de esas personas invitaba a más gente. Eso fue creciendo, creciendo, y se convirtieron en cinco grupos de WhatsApp llenos, que son más de 2.000 personas, ¿ok? Y creamos una comunidad. Así, esa fue la génesis. Un grupo de WhatsApp donde, donde personas normales y corrientes compartíamos noticias, porque estábamos, pues simplemente, eh, eh, no entendíamos qué era exactamente lo que estaba pasando. Acuérdate que también había época de, de, de apagones en ese año. Pero luego, de forma espontánea... Pero estaba eh, hablando como si nada de eso hubiera pasado ni antes ni después. No solamente hay apagones de antes, desde sí, muchos sí. años antes, sino que siguieron los apagones. Y okay, claro. cada vez la crisis es mayor. Pero así bueno, es, así no. es. Ah. Bueno, pero ese fue el detonante. Ese fue como el, el catalizador que hizo que tres personas se unieran y empezaran a compartir noticias con sus familiares y con sus amigos. Ahora, eh, a lo largo de, de varios meses, más o menos como en julio del año 2019 las mismas personas que estaban dentro de esos grupos, eh, que eran amigos en, en, en tercera, digamos, eh, amigos de amigos de amigos, nos preguntaban y nos decían, mira, nos acaba de llegar esta, esta cadena de WhatsApp eh, de supuestamente unos militares que mataron en Táchira, eso es verdad, eso es mentira, ¿qué han leído ustedes? Y nos dimos cuenta que había un, a pesar de que hay muy buenos portales, en, en ese momento hay muy bu bueno, todavía existen muy buenos portales en, en, en Venezuela. No había una manera de centralizar la desinformación y de decirle a las personas, oye, esta cadena de estos militares que supuestamente mataron en Táchira es mentira por tal y tal razón. Entonces nosotros migramos de WhatsApp a Telegram y creamos un grupo aparte para discutir posibles noticias falsas. Y esa fue la génesis del proyecto cazadores de fake news, simplemente un grupo de personas, nosotros abrimos este grupo de Telegram con unas 50 personas, Mu habían bast hay bastantes este, periodistas, pero también hay ingenieros, yo soy ingeniero, eh, hay personas que, que, que bueno, que, que son choferes, imagínate, de, 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 de camiones de gasolina, eh, de gandolas mejor dicho, y entonces cada quien tiene como un rol y esa es la idea, crear una especie de red ciudadana donde cada quien estuviera pendiente dentro de su familia, dentro con sus grupos de amigos y pudiéramos lle llegar a ese sitio virtual para discutir si hay alguna información falsa o verdadera. Y poco a poco fue creciendo. ¿Y ustedes están al servicio de algún grupo? Eh, o ¿Les paga algún grupo en específico? Me refiero a cazadores de feñas. Mira, esa es una cosa que siempre han preguntado y, y bueno, hasta el momento nosotros somos voluntarios. Eh, no estamos al servicio. Hay personas de todos los partidos políticos de todas las inclinaciones políticas hay personas que yo conozco que son de derecha súper eh, de derecha hay personas que son de la resistencia hay personas que son inclusive eh, del centro y hay y hay amigos hay nosotros tenemos amigos que son que son chavistas y eso hay que decirlo que in inclusive nos han, nos han dicho nos han dado información sobre bueno sobre cosas que nunca antes hubiésemos podido descubrir sin su ayuda entonces el problema es, Napoleón, que el venezolano está tan confundido que eh, necesita por lo menos un grupo de personas que digan, ok, comprometámonos a decir la verdad o a desmentir las mentiras, en este caso, las digan del lado que sea. Y de esa manera nosotros hemos detectado bulos de izquierda, de centro y de derecha, ok? Y también de arriba y abajo, como siempre decimos, a veces de, que vienen generados desde las esferas de poder, pero a veces el mismo pueblo, porque somos venezolanos, somos humanos a veces nos equivocamos, a veces mentimos, adrede, ¿ok? Y hemos detectado que también, bueno, las personas mienten y, y generan noticias falsas. Entonces, eh, yo creo que es necesario desligarse de la parte política de cierta manera para tener algún tipo de, de como de, de piso. ¿Sabes? De piso de credibilidad, especialmente porque no somos periodistas, sino somos ciudadanos. Entonces, nuestras reglas son, si nosotros podemos desmentir algo, teniendo evidencias, sacando las evidencias y nosotros mostrando las evidencias, entonces vamos a desmentirlo. Pero si, hay el, si es simplemente una opinión, si es un análisis, si es algo de lo cual no se puede tener evidencia, hacemos mutis porque sencillamente no tenemos nada que decir. Ahora, eh, has hablado varias veces de eh, informadores eh, que ustedes respetan y que son imparciales. ¿Quiénes son esos informadores? ¿Sí? ¿Qué páginas son esas para que la gente las vea? Bueno, yo siempre te digo Aunque más o menos la misma respuesta. respuesta. Aunque te voy a decir una cosa. La gente cada vez más, no, no importa lo que piense, se encierran en un globo. Como hay tantos problemas... ¿No? no sé si es claro. más que antes o menos que antes, lo que sí sé es que ahora se saben todos los problemas de todas partes del mundo al instante, y antes uh -huh. no era así. Okay. Eso es una de las desventajas por un lado, pero ventajas por otro de todas estas redes, de esta revolución que son estas redes. Claro, es una es. auténtica revolución. Entonces, este, a pesar de ese globo, si alguna persona quiere estar. Eh, realmente informada, ¿no? aunque la noticia sea en contra de la persona en la cual uno piensa. ¿No? ¿Cuáles aconsejas? Mira, a ver cómo te lo digo. Cada persona tiene una un sesgo, tiene por detrás lleva por detrás un sesgo y unos prejuicios, ¿ok? No es lo mismo que lo que yo te puedo aconsejar que leas. Siendo yo una persona, bueno, yo me considero una persona demócrata, me considero una persona que no le gusta la mentira para nada, eh, me considero una persona que rechazo los medios que difunden, de, eh, que desinforman de forma continua, ¿ya? Entonces yo me voy a alejar, o lo que yo te puedo recomendar se va a alejar de los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha. Por eso te estoy eso, contando. Eso yo lo considero sano. Y en Venezuela existen excelentes ejemplos de... Prensa, que bueno, te, te voy a enumerar y voy a tener que dejar por fuera muchos, pero yo, por ejemplo, confío en, en, en medios como Efecto Cocuyo, como Run Runes, como El Pitazo, como, a ver, este, El Estímulo, no sé, como Armando Info. Me parece que son este, eh, iniciativas muy buenas, pero no te puedo decir, no te puedo hablar de ellos si no te hablo también de periodistas. Que son, que son referencias. Bueno, en este caso estoy hablando contigo, no te voy a mencionar, pero como por ejemplo Sebastián Navarrae, este como no sé, hay, hay muchas, y ONGs también, ONGs que publican sus trabajos de forma continua. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir dentro de mi punto de vista? Yo no te voy a recomendar nunca un, un, un portal, por ejemplo, de extrema derecha eh, norteamericano. Porque yo sé que los portales de extrema derecha norteamericanos mienten de forma constante, muchos de ellos mienten de, de forma constante, ¿ok? No todos, hay unos que tienen simplemente una línea editorial que, bueno, se inclina un poco a la derecha, pero por lo general la información que publican es bastante creíble, al igual que del otro lado. Ahora, lo que yo sí considero un error, Napoleón, es que alguien tenga un, eh, una orientación o o crea en la derecha, o crea en la izquierda, y solamente lea medios de su lado. ¿Cuál es el problema? Pero, pero la mayoría de la gente hace eso porque además eh, es más fácil. ¿Me explico? Sí. Eh, yo quiero saber, sí. la gente que piensa como yo, ¿no? ¿qué me está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está opinando? ¿Cómo está el mundo desde mi punto de vista? Sobre todo si uno es extremista de extrema no. derecha o de extrema izquierda. Eso es tan humano y ahora sí, sí. con la facilidad de entrar en todos esos grupos pues es todavía más grave porque entonces la, la gente se aísla más no y tiene menos capacidad para conocer y valorar eh, defender o enfrentarse ¿okay? a las cosas claro eso que tú estás diciendo se puede explicar de la siguiente manera y fíjate no que, que aquí entra el fenómeno de lo que es el internet si tú eres una persona que lee medios que son afines a la derecha, por lo general, tu propio comportamiento va a hacer que tú tiendas a radicalizarte leyendo medios cada vez más extremos, porque precisamente te están, te están eh, entregando artículos e información que complacen tus sesgos, que complacen lo que tú quieres saber. ¿no? ¿Okay? Eso pasa tanto del lado izquierdo, como tanto de la derecha como del lado de, de, de la izquierda. Entonces, por eso es que hay tantas personas, por ejemplo, yo conozco casos muy cercanos, que aprecio mucho, que son personas muy inteligentes, que tienden, eh, eh, por ejemplo, a eh, navegar en YouTube consumiendo eh, noticias, noticieros que son de derecha, y cada vez van consumiendo, eh, ¿cómo se llama?, contenido más extremo. Y ese es un gran peligro que tienen las redes sociales, todas las redes sociales, incluyendo, incluyendo a YouTube. Que las personas terminan radicalizadas y terminan consumiendo noticias de portales que publican desinformación. ¿Pero de por izquierda qué o de derecha? Tanto, ajá, pero tú insistes en portales de derecha. Si las portales de izquierda son igual o peores. No, bueno, lo que pasa es que ese es el problema, eh, Napoleón. Yo, por lo menos, yo no estoy de acuerdo con decir la izquierda es peor que la derecha. Porque hemos visto cualquier cantidad de portales que son extremos, ¿ok? de los dos lados. Y el problema no es que sean solamente de derecha, el problema es que la izquierda mundial también está creando portales que son de derecha para desinformar. ¿Ok? Y eso se ha denunciado muchas veces y hay cosas, me cosas está que se están dando la bien. razón. Sí, exacto. Entonces, el problema es que hay que salirse de los extremos, porque tú no sabes si esa página de ultraderecha, ¿ok? Que está publicando desinformación pro-Trump. Es una página creada por el gobierno de Rusia. Eso se ha detectado. Se detectan en redes sociales, siempre se detectan, se hacen, ¿cómo se llama? Takedowns, que sería el equivalente al nombre, serían eh, barridos de cuentas, que son cuentas falsas que están generando contenido de ultraderecha, pero son generadas y son creadas por Rusia. Ok. Entonces, es verdad, es verdad que todas estas. Eh... Eh, eh, cosas extrañas, cómo que se llama, cómo que llaman eso, eh, exageraciones de que si te inyecta eh, quieren inyectarte la vacuna para que eh, saber exactamente dónde tú haces y qué consumes, pero si son es la tarjeta de crédito lo está haciendo, <laughs> claro. Eso es lo de menos, okay. exactamente. Y o GPS lo que me, todo lo que navegas en Google. Ajá. Ajá. Imagínate <laughs> toda esa big data. Que, que eso viene por, fundamentalmente, según tengo entendido por la extrema derecha. Pero los famosos eh, hackeadores, parece que son los rusos, que hasta, eh, eh, hasta han intervenido en las elecciones norteamericanas y no son solamente en estas últimas, ¿ok? Entonces, eh, por eso es que decía que inclusive son hasta más peligrosos. Es que ese es el problema. Mira, hablando de Rusia, ¿no? Y hablando de, del ah, papel okay. de Rusia. Yo detesto y estoy en contra de los extremos y de los hackers vengan de donde vengan. Claro. Okay. Bueno, es que no confundamos, no le... porque hay gente que a lo mejor claro. eh, está diciendo, mira. No. Pero es que la desinformación no le conviene ni a la izquierda ni a la derecha. No, no le conviene eh, al ciudadano honesto. La no le conviene a nadie, no realmente a nadie. No le a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Mira, te voy a, te voy a, dar, te voy a dar este ejemplo que mm. lo tengo de primera mano y yo creo que muy pocas veces lo he contado. En Venezuela, en el año 2019, había un portal que se llamaba Mundo Político, mundopolitico.com, ya no existe, ya cayó, ¿ok? Ese portal durante mucho tiempo publicó desinformación y su tema principal, su narrativa principal, era la intervención militar inminente de Estados Unidos en Venezuela, ¿ok? Yo me acuerdo que para ese entonces, Craig Faller del Comando Sur, había dicho, nosotros estamos detectando desinformación rusa que está penetrando en Venezuela y están diciendo que eh, nosotros estamos en la frontera, en Cúcuta, a punto de entrar. Y eso es mentira. Eso lo dijo en ese momento, en, en algún tuit de Cazadores, está esa información. Entonces, ese tipo, fíjate, ese tipo de, de desinformación no le conviene a los Estados Unidos. El chavismo decía que eso era inventado por los opositores, por los políticos opositores, para una operación de, de agitación. Por lo tanto, desde luego, no le convenía tampoco al chavismo y a la oposición democrática, okay, que, que bueno desde ese momento se fue representada por Guaidó, por los partidos, etcétera, tampoco le convenía porque ellos estaban eh, planteando sus estrategias a ver qué para dónde van a entrar, etcétera, okay. entonces a ese tipo de oposición tampoco le convenía ese portal. Nosotros indagamos, indagamos, indagamos cuál era el origen de ese portal y determinamos que el, el, el creador de ese portal era simplemente un muchacho venezolano que estaba generando, que estaba monetizando, estaba ganando dinero debido a las visitas de las personas incautas que estaban entrando en ese portal. Y él era, en ese momento, yo, yo porque yo lo leí en un chat de Telegram, donde él estaba comentando con varios amigos o con varios de sus seguidores, ustedes no, de, con otro portal, porque tenía varios portales también, tenía otros portales un poco más serios y ese de, de noticias falsas. Y él decía, ustedes no saben a cuántos chavistas yo he engañado con un portal que yo tengo. ¿Sí me entiendes? Era una persona normal y corriente que le estaba tomando el pelo a los Estados Unidos, a la oposición venezolana que no quería que, que, se, que se difundiera ese tipo de información y al chavismo también. Entonces ese tipo de mentiras no les conviene a nadie y esa es una de, la, de las cosas que nosotros hemos aprendido en este tiempo. Bueno, hay que decir también que esto no es nada nuevo. Lo nuevo es el poder que tienen estos, eh, estas nuevas redes. Eso es tan viejo como el ser humano. Así es. es más, en la época de Marcos Pérez Jiménez, en esa época ya existían gente, claro, era por política que, que, exclusivamente, que y gente muy conocida y muy seria, y que ustedes conocen, eh, que se dedicaban a inventar cosas contra Marcos Pérez Jiménez. Ustedes recuerdan cómo se decía, sobre todo pregúntense a la gente joven, que se lo pregunten a sus abuelos, ¿no? Eh, que tienen que haber escuchado, que es que Pérez Jiménez iba a Lorchila y con una moto perseguía a las muchachas y que entre ellas a una actriz famosísima italiana, Silvana Pampanini, que visitó Venezuela. Imagínate. Eso es un invento, eso nunca fue verdad, yo conocía a la persona que lo inventaba. ¿no? Lo mismo sucedía eh, y en, en los partidos políticos, eh, eh, no sé si en todo. Eh, pero en un gran partido político venezolano existía un personaje que era famoso por su ingenio, bueno, en los dos partidos, eh, por lo menos, eh, que era famoso por su ingenio y que inventaba cosas, inventaba cosas, ¿no? O sea que no es nada nuevo, pero es, no es una cosa de, de, de boca a boca en aquella época. Entonces, llegaba a menos gente. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, lo que tú estabas hablando. Y eso no, tiene, eso no tiene ningún color político, eso no tiene ninguna inclinación política, lo hacían como tú dices, de lado y lado, y tanto en Venezuela como afuera. La gran diferencia es que ese tipo de desinformación, la, a ver, no los errores que se difunden por redes, que a veces uno cae sin querer, que a veces se, que se difunden como ecos y que en ocasiones son espontáneos. Yo hablo del otro tipo de desinformación, el que, el que está diseñada para generar daño, ¿ok? Esa es la más peligrosa y es prácticamente un arma de guerra política. Uh -huh. Ese tipo de desinformación, por supuesto que tiene toda la vida, se utilizó en la Guerra Fría, se utilizó incluso antes y eh, forma parte prácticamente de una, de, una, de, de una doctrina que tiene un nombre propio. Los, los rusos lo han llamado toda la vida eh, medidas activas. En la Guerra Fría se hablaba de medidas activas, que eran simplemente estrategias de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? De engaño eh, para manipular, etcétera. Toda la vida, toda la vida utilizada. Lo que pasa es que cuando llegan las redes sociales y cuando llega el internet, lo que ellos antes tardaban un año para propagar en sus medidas activas diseñadas desde Rusia contra Occidente, ahora simplemente en cuestión de dos días se viralizan en Twitter y todo y, muy, y bueno las personas que son incautas caen y esa es la idea. Entonces por eso es que hay que considerar y que eso existe. Ahora, eh, estás cumpliendo dos años eh, con eh, Cazadores de Fein. ¿Cuáles son los, lo que tú dirías, las cinco eh, noticias falsas ¿no? más importantes que ustedes han eh, descubierto y han denunciado en estos dos años? Ajá, eh, a ver... Claro, porque va más, o sea, lo que hemos investigado va más allá de unidades de noticias falsas. Uh -huh. El problema de la desinformación va más allá de una noticia sola falsa, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos descubierto o que investigamos fue precisamente la red de propaganda, la red de difusión de propaganda del régimen de Venezuela en Twitter. Eh, eso tiene que ver con la desinformación porque precisamente es. La noticia falsa es que haya tanta gente del chavismo amplificando todo lo que dice el chavismo. Esa, eso fue lo que nosotros demostramos, que realmente no era mucha gente que de forma espontánea estaba defendiendo el chavismo, sino eran personas, pocas personas, que estaban recibiendo pago, ¿ok? que todavía siguen recibiendo pago, lo que pasa es que eso ha, ha bajado mucho para retuitear de forma compulsiva durante todo el día y durante todos los días del mes las tendencias que eran propuestas por el Ministerio de Información y Comunicación. Pero eso fue hace poco, eso eso es nada. Eso fue hace sí eso es, un, eso es uno de los artículos más importantes que hemos este que hemos publicado y es importante porque. ¿Y ¿Cómo se descubre cómo descubren cómo se descubre que esa persona que te está escribiendo un comentario en contra en el caso de nosotros de un invitado ¿Okay? Uh -huh. Aunque ya uno más o menos, ¿no? y eso que casi yo no leo eso, sino que me mandan, hay una persona que lee los comentarios, sobre todo las ideas que están proponiendo gente, entonces me dice, mira, están proponiendo a fulanito de tal. ¿Me explico? Eh, pero todo lo que sea insultos y cosas de esas a los invitados, si es un insulto demasiado grosero, ellos saben que deben bloquearlo o eliminarlo, ¿okay? vale. porque lo que queremos es seguidores de altura. Que critiquen, que cuestionen, que hagan eso, pero sin sí, sí. ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo es que se sabe que este fulanito de tal o fulanita de tal, que a veces no pone ni siquiera el nombre, sino un seudónimo o una sigla, ¿cómo saber ¿no? si existe o no existe? Y, y no es eso que llaman eh, robot, un robot. Uh -huh. Hay varios tipos de cuentas falsas, ¿no? Un, un robot es una de ellas. Los otros bueno, son los trolls. Explícanos cada una de esas formas. Bueno, fíjate, fíjate, lo que te estaba hablando ahora este, sobre la cuenta de, lo, de, la, de propaganda de los tuiteros que generaban muchos tweets para hacerle propaganda al, al Ministerio de Información de, de, y Comunicación de Venezuela, nosotros lo llamamos cuentas similares a bots. ¿Por qué cuentas similares a bots? Porque los bots son cuentas automatizadas, tienen que tener un software por concepto y publican ráfagas de tweets durante todo el día para abultar algún tema. Esa, esa es la idea, que una narrativa tenga muchas, muchos tweets para que sea visible y para que la gente diga, wow, es importante, pero no necesariamente es importante, puede ser una cuenta automatizada que está inflando esa cantidad de tweets. Esos son los bots. Los tuiteros de la patria, que son la red que amplifica propaganda del Ministerio de Información y Comunicación, son cuentas similares a bots. Nosotros los llamamos también cyborgs. ¿Por qué? Porque se comportan como bots, inflan de forma compulsiva la, las narrativas, haciendo retweet, por lo menos en Twitter, pero son personas de carne y hueso. Ese es el segundo tipo, los cyborgs. Y hay un tercer tipo que nosotros llamamos trolls. Los trolls son cuentas falsas con personalidad que se hacen pas pasar por. Una persona inventada, ficticia, con la finalidad de generar propaganda, insultar, hostigar o generar desinformación, noticias falsas. Es decir, una persona que, no sé, se hace pasar por el hijo de, de, de Adrián González y está diciendo, bueno, mi papá es un loco, mi papá es un drogadicto, no sé. ¿Ya? Y resulta que no, que es, un, que es una cuenta falsa que creó un enemigo de Adrián González para. Para, para quitarle mérito o para, para hostigar ya esos son los tres entonces en, ¿en qué estábamos cuál era la pregunta los diferentes tipos de gente ah, ¿cuál, que, es que de sabe, cuál es la cómo manera se de ver cuál es la manera de saber cómo esa persona que sí. nos está viendo puede saber no este tipo está manipulado está eh, eh, recibiendo dinero o es un robot para hacer esto? mira no hay una regla única pero yo te voy a dar varios tips y precisamente, por, y, y precisamente eso que estás haciendo tú, de bloquear a las personas que te insultan, es lo mejor que puedes hacer. Porque si hay una cuenta anónima, una cuenta que se encarga permanentemente de publicar contenido único, es una cuenta que no habla de su vida personal, simplemente está hablando mal sobre un único objetivo durante todo el día, todos los días. Si es una cuenta que está publicando contenido de odio en contra de alguien y está retuiteando contenido de odio de otras personas, entonces tú dices, ya, esto es sospechoso. Cualquiera de esas, de esas, de esas razones. Ah, y si, si hay un, y si es una persona que está publicando 500 retweets diarios todos los días, entonces tú dices que esa cuenta no está siendo usada de forma normal. Por eso que se llaman cuentas anómalas. Ok, pero ¿cómo uno sabe, por ejemplo? Eh, te voy a dar un ejemplo. Ya. Yeah. Eh, tú puedes criticar, vamos a suponer, a Guaidó. Claro. El invitado de ayer, a Antonio Ledezma, ¿ok? Uh -huh. Por citarte. O puedes criticar a, a Maduro. Perfecto. Para tener el otro lado. Ok. Lo criticas. Tienes todo el derecho del mundo. Pero en esa crítica hay insulto. Uh -huh. ¿Ok? Y lo vuelve a hacer. y lo, ¿cómo, se, cómo, cómo, ¿Cómo sabe uno que realmente es una persona que está en contra de Maduro, de Guaidó, de Antonio, o Mía, o quien sea? ¿no? Eh, y que lo hace porque cree en eso. Sí, es no una persona que por odio, por envidia, eh, por, eh, por, por radicalización política lo está haciendo. Y entonces inventa que el tipo es ladrón o que el tipo es un asesino o el, cualquier cosa sí, mira, hay que entender dos cosas básicas. hay personas que generan odio porque realmente lo sienten. Uh -huh. hay personas que tienen cuentas anónimas porque se sienten que este, bueno, los pueden, los pueden. los pueden meter presos, pues, en venezuela. y entonces se están ocultando y generan contenido de forma anónima, pero son personas normales que usan sus cuentas de forma más o menos normal. y hay personas que retuitean mucho. También hay personas que le dan retweet a todo lo que leen. Entonces, a veces es la sumatoria de las cosas o a veces son indicios que, que van más allá. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, eh, el año pasado, detectamos una red de cuentas que estaban el insultos al portal El Pitazo y a la ONG Provea, porque ellos publicaron sendos artículos eh, criticando la labor de la FAES. ¿Ok? Eh, Primero fue contra el pitazo. Estas cuentas empezaron a insultar a, a, a una publicación del pitazo de forma compulsiva debajo del tuit. ¿no? Le decían respuestas, respeten a las FAE, ellos nos defienden, ellos nos ayudan, ustedes son unos vendidos, ustedes son unos vendidos de Estados Unidos, etc. Y luego, con el paso de los días, eh, también hicieron lo mismo con Provea, luego de una, un artículo que publicó Provea. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos para detectar qué era lo que estaba ocurriendo? Nosotros hicimos un análisis mucho más complicado que simplemente meterse en una cuenta y, y ver la personalidad. ¿Ya? Nosotros descargamos todos esos tweets, hicimos un análisis de datos y nos dimos cuenta que habían como unas 50 cuentas, más o menos, que habían sido creadas el mismo día. Entonces tú dices, no puede ser. No puede ser espontáneo entonces porque es simplemente un ataque cibernético. Es un ataque para eh, quitarle mérito al artículo del Pitazo y al artículo de, de, de Provea, a la denuncia de Provea. Entonces nosotros hicimos la denuncia en, nuestro, en nuestra página web diciendo que una red de cuentas trolls, porque son trolls, porque se estaban haciendo pasar por personas ficticias, una red de cuentas troll atacaron al Pitazo y a Provea. Por esto, 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 son cuentas que tienen fotos robadas, son cuentas que todas las crearon tal día, son cuentas que tienen este, tales características. Y como a las dos semanas, Twitter borró todas esas cuentas de la red social porque era verdad. Cuando tú pones, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo que hay una opción en, en, en la computadora, en Twitter? donde tú puedes eh, denunciar a la persona qué significa denunciar y, y cómo se denuncia a una persona y por qué se va a denunciar a una persona ¿Cómo claro bloquearla? lo que ya está ah. es que ese es el problema la gente no le gusta denunciar pero hay una razón muy importante y eso ocurre en todas las redes sociales inclusive en YouTube YouTube Facebook Instagram Twitter me falta una más bueno en todos lados hasta hasta en Telegram tú puedes reportar cuando uno usa las redes sociales, a veces es como que uno entrara en un país a visitar. Ah, yo entro acá, yo no me meto con nadie, voy a, a, la, a la panadería, me compro un pan y no pasa nada. Que yo no, no estoy violando reglas y no me imagino que nadie más esté violando reglas, que estoy de visita. Sin embargo, al igual que en todos los países, en las redes sociales hay leyes, hay reglas y hay políticas. ¿Por qué existen reglas, reglas políticas, etcétera? Porque tú puedes ser... El, el, um, el, dir el director de una organización que genera odio en Europa, una, una organización neonazi, que sí. tiene muchos fondos, y tú puedes crear mil cuentas antisemitas y publicar contenido antisemita en esa red social si tú tienes la plata. Hace creo que un mes justamente cerraron de, en Alemania una cuenta neonazi, por cierto. Exacto, el problema la... son las redes. Porque una sola la cuenta red. la cierran no, no, rapidito. No, una red. Ajá. Exacto. También puede ser un gobierno que tiene una cantidad técnicamente infinita de recursos para crear decenas de miles de cuentas y publicar todo el contenido de propaganda que a ti te dé la gana. Eso es no es. Entonces ah. ese tipo de y eso nada más por la parte de lo que es generación de odio y por la parte de lo que es propaganda y el comportamiento no auténtico. Que son políticas diferentes y te estoy hablando nada más de Twitter. También en, en YouTube, por ejemplo, tú puedes crear contenido que sea relacionado, eh, que sea contenido para adultos. Y YouTube es una, una red social que, no le, que está en contra de lo que es con, eh, contenido para adultos y lo, lo manda, le, le pide a los usuarios que suben video que declaren si eso es contenido para niños o no, porque tienen que tener mucho cuidado con los niños, uh -huh. debido a muchos incidentes que han habido en esa, en esa red social o en ese servicio de streaming. Entonces, cada red social tiene sus leyes. Si tú como usuario ves una cuenta que es sospechosa, tú puedes denunciarla como cuenta falsa porque podría ser una cuenta troll. Y si Twitter se da cuenta de eso, entonces la va a suspender y va a suspender a toda su red. La estás, estás ayudando al sistema de Twitter. Igual pasa con, por ejemplo, Instagram. En Instagram, el año, bueno, los años pasados, como es una red utilizada mucho por jóvenes, había mucha, mucho contenido sobre lo que era automutilación. Eh, o sea, cosas muy, muy oscuras eh, eh, de, de salud mental que se estaban compartiendo en esa red. Eso está prohibido. Entonces la persona tiene, yo creo que es un, es un deber ciudadano de hacerle clic a los tres puntitos y poner reportar. ¿Por qué razón? Por esta, esta y esta. Porque es la única manera que la red social se dé cuenta de que hay ese tipo de, que ese tipo de cosas están. Bueno, en este caso, no sé si es el mismo red, eh, hubo varios muchachos muertos. ¿No? Porque se de, puso de moda un juego sumamente peligroso. Ah, bueno, en, en TikTok hay un problema. Nosotros ah. hemos denunciado eso varias veces porque está de moda lo que son challenges, que son retos, retos. Eh, y nosotros en los últimos dos o tres meses hemos denunciado varias veces ese problema. Eh, porque, bueno, los niños están accediendo a TikTok, están accediendo a Instagram, pero sobre todo a TikTok, y están haciendo retos que terminan siendo mortales, entonces, TikTok de repente es una red mucho más nueva, que, que es mucho más vulnerable a este tipo de fenómenos, que son espontáneos, ojo, hay, hay muchas veces que son jóvenes. espontáneos. TikTok está de moda entre los jóvenes. Sí, hay, hay veces que son cosas que son espontáneas, son negativas y tóxicas, pero son espontáneas. Por ejemplo, en Twitter, en Twitter, nosotros tenemos, eh, hemos identificado dos o tres redes de estafadores con medicina, y Gracias a Dios que estoy en este sitio para poder hablar de eso. Estas personas, Napoleón, cuando una, un, un ciudadano venezolano publica en Twitter, por ejemplo, señores, necesito inmunoglobulina humana para un familiar, por favor, comuníquense conmigo. Estas personas están buscando todo el día ese tipo de mensajes eh, de personas pidiendo medicinas de alto costo y les escriben. Y les escriben por mensaje directo y les escriben a veces respuesta y le dicen, mira, yo tengo, este, por favor, mándame un, escríbeme por mensaje directo, se ponen de acuerdo y la persona le dice, a mí me sobró tal medicina, yo te la puedo regalar, pero necesito que me deposites, por ejemplo, para lo que es hielo seco y para una cava, para lo que es refrigeración y envío. O Entonces, sea, la otra persona, la víctima, le deposita la plata y ahí se pierde, se pierde para siempre y le roba la plata. Entonces, nosotros tenemos la obligación de denunciar esas cuentas. Porque si no lo siguen haciendo. Y, y bueno, y si hay una red, esa es la idea de que funcione okay. de esa manera. Esa sería una segunda eh, descubrimiento de ustedes eh, importante en estos uh, dos años. De sí. Este... ¿Cuál sería otro? Sí, definitivamente la, los estafadores es otro importante. Eh, otro caso importante, te hablé de la, de la red troll de las FAES, que estaban defendiendo las FAES. No sé si es de las FAES. Ojo. Nosotros decimos que defendía bueno, es a la FARC. Sí, ese, perdón, ese sería el tercero que me hablaste. Ese sería entonces. el tercero. Ajá. Mira, hay, hay muchos casos que a mí me llaman mucho la atención, te los voy a englobar todos, ¿no? Relacionados con el presidente Juan Guaidó y con eh, otros actores de la oposición como Leopoldo López. Eh, evidentemente, son personas que reciben mucha desinformación por sus puestos de poder. Ahora, a mí me llama la atención que sea generada precisamente por redes que se hacen pasar por opositoras radicales, pero que de alguna manera han tenido vínculos con el chavismo, ¿ya? Y eso es algo que ocurre en Venezuela y que ocurre en otros países donde hay desinformación de este tipo. Por ejemplo, en Rusia se crean muchas cuentas falsas para atacar a la oposición, como, de, como si fueran desde dentro de la oposición, pero realmente son cuentas relacionadas con el Kremlin. Y eso ocurre tanto a los, contra los opositores de Rusia como los de Lituania, Estonia y Letonia y todos los países bálticos. entonces ¿Y en Venezuela? En Venezuela también ocurre. En Venezuela pasa que de repente hay redes de cuentas en Instagram, ese es un caso que hemos detectado cualquier cantidad de noticias falsas, en contra de Guaidó, en contra de Leopoldo López, en contra de la consulta popular, en contra de la diáspora, eh, de los venezolanos en la diáspora, y esas cuentas se hacen pasar por noticieros de oposición, pero constantemente están publicando de forma coordinada la misma noticia, más o menos el mismo momento, se hacen virales, lo leen millones de personas y las personas terminan diciendo, viste, que es verdad que el hermano de Guaidó tiene un caso en la Fiscalía de Suiza. Y entonces, porque todas dijeron al mismo tiempo eso, las personas se creyeron eso de forma automática. Y por lo menos ese caso que nosotros este, eh, investigamos, nosotros le escribimos directamente a la Fiscalía de Suiza. Y ellos nos dijeron: no, señor, el, el señor Gustavo Guaidó no tiene aquí ningún caso. eso fue un desmontaje que nosotros hicimos. ¿Ves? Y así muchos más. Por ejemplo, había un video donde supuestamente Leopoldo López aparecía en la portada de la revista Hola de, de España. En una diciendo, Sí, bueno, supuestamente ¿verdad? ese video era un video manipulado, era un video falso, fabricado por una cuenta troll, ¿ya? En Twitter, que ya había publicado otros videos falsos de otros medios españoles y de otros medios latinoamericanos, eh, eh, metiendo en la misma narrativa a Leopoldo López. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo, yo no sé, a mí no me consta si alguien es corrupto o no es corrupto. Y no estoy diciendo que fulano de tal sea o no sea corrupto. Yo lo que estoy diciendo es que la desinformación, por concepto, se utiliza para afianzar las divisiones que hay en el enemigo, para sembrar discordia y si hay descontento, para estimular el, el descontento. Así funciona. Ahora, tú sabes lo que se necesita y tú me perdonas. Eh, yo lo retiro a ustedes cuando en el momento en que yo estoy metido en el Twitter veo alguna información de ustedes, pero yo no estoy todo el día metido en eso, claro. okay. ni veo que salió antes eh, de eso. Un sitio donde uno pueda, que ustedes tengan un sitio fijo, una página fija donde diga esto es lo que hemos conseguido, esta información es falsa por esto, esta información es falsa por esto, esta es falsa por esto. Ojo con este, eh, eh, con este nombre, ojo con este otro nombre y explicar por qué. Para que claro, es no, que se están metiendo conmigo porque eso, eso piensan eh, contrario a lo que yo digo, ¿me explico? Claro, es que nosotros tenemos la página web, la página web es cazadoresdefakenews.info y precisamente nosotros no publicamos allí todo porque es demasiado, sería demasiado costoso a nivel, acuérdate que somos voluntarios hasta el momento, eh, pero los casos más importantes, sobre todo, no, no los casos de. de que nosotros llamamos información errónea, que a veces son errores que se propagan, mira que que este Maduro aumentó, hizo una nueva devaluación, no la hizo, ese tipo de cosas la vemos toda la semana, ¿no? Pero los casos más importantes están publicados en la página news.info y fíjate fíjate este pero en qué este parte punto de la página porque yo suelo leer esa página hay una página hay una sección que se llama en la mira en la sección en la mira están todos los reportajes sobre redes, manipulación, redes de cuentas trolls, etc. Bueno, ahí todo el tiempo las personas justamente de esa dirección para que una eh, vez la apunten. Sí, ¿ah? cazadores de fake news.info. Y te voy a decir algo. Nosotros recientemente este, hemos estado muy pendientes de lo, los, los acontecimientos en Cuba, ¿ya? Eh, con todo esto que tiene que ver con la etiqueta de COS Cuba, eh, etc. Se dijo en ese momento del... Eso fue del, el 10 y el 11 de julio de, de este año, que la etiqueta SOS Cuba hay, había sido amplificada por, dijo el gobierno de Cuba, ¿no? dijo el régimen cubano, perdón, que eso había sido amplificada de forma artificial por cuentas bots creadas por el gobierno de Estados Unidos. Esa narrativa se lanzó para quitarle mérito a la protesta digital que se llevó a cabo a través de la etiqueta SOS Cuba. Y nosotros hicimos un análisis con la misma metodología con la cual descubrimos las cuentas de propaganda de cha de los, del chavismo, la cuenta, las redes de cuentas que eh, apoyaban a la FAE, ¿okay? la misma metodología para ver qué fue lo que pasó. Y nos dimos cuenta que en efecto esa fue una protesta digital legítima, que sí hubo bots con una proporción muy pequeña que no contaminó a la protesta real de, eh, que se fue representada con SOS Cuba y que realmente había un montón de gente que estaba molesta dentro de Cuba tuiteando. ¿Cuál fue la respuesta del régimen cubano? Censuraron la página Cazadores de Fake Info en la isla. Entonces, fíjate cómo es lo que, lo que es la, la, la guerra de narrativas, ¿no? Ellos dicen un argumento, yo, ref, yo refuto su argumento, y ellos no me refutan, no me, no me argumentan lo que hacen es censurar la página. Entonces, ahí ya tú ves más o menos. ¿Por qué es importante que tanto los, las personas que saben verificar, los tuiteros, los ciudadanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, etcétera, y de Estados Unidos, por qué no, estén pendientes de la desinformación que circula y que de alguna manera se creen redes para combatirla? Bueno, de Estados Unidos, ¿por qué no? Porque en Estados Unidos eh, hay más que en cualquier otro país eh, eh, latinoamericano. Mira, es la que, pelea es, que... es a muerte. Es que te voy a decir algo. Hay muchas cosas que nosotros hemos descubierto en Venezuela debido a antecedentes de redes en Estados Unidos. Por ejemplo, la metodología con la cual nosotros estudiamos eh, eh, el comportamiento de prácticamente las 20 cuentas más importantes del chavismo en Venezuela, la cuenta de Nicolás Maduro, la cuenta de Sir Rodríguez, la cuenta de la cuenta del MIPSI, la cuenta con el Mazo que ya la cerraron. Ellos estaban recibiendo retweets de forma no espontánea, debido a las mismas redes que tienen para que amplifiquen esa información. Y nosotros hicimos ese estudio debido precisamente a redes que hacían una actividad similar, pero que llamaban las, las, las salas de retweet de Donald Trump. ¿Ok? Donald Trump tenía redes igual, de, de forma igual, que amplificaban de forma coordinada muchos mensajes, muchas narrativas que tenía Donald Trump. Entonces... Yo no digo que haya sido Donald Trump el creador, el que pagó, el que hizo esas redes. Ok. Yo lo que estoy diciendo es que esas redes existían y están documentadas. No, pero es que hay que decirlo. Hay que decirlo. O sea, hay que decirlo. O sea, uh -huh. realmente, vamos a ver, mi problema es Venezuela. Uh -huh. ellos, allá que, ellos allá tienen suficientes portales de verificación, su, suficientes este, eh, personas que están analizando con Big Data todo lo que está ocurriendo. Y ellos están mostrando pruebas entonces no hay que hacerse la vista gorda porque eso también ocurrió claro bueno de verdad felicitaciones por estos dos años de trabajo gracias por todo lo que haces por nosotros para tratar en este caos que es el mundo moderno de la, eh, entre otras cosas por la informática no y en esta anarquía total en que se vive en el mundo entero y no solamente en nuestros países eh, gracias de verdad Adrián González por estos dos años eh, suerte y sigan trabajando, ¿sí? Muchas gracias, estamos en la orden y bueno, estén pendientes de que no los dejen engañar en las redes sociales también. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.